Sí, tenemos el primer Campeonato Nacional Interclubes de Patinaje Artístico en la ciudad de Cali del 21 al 24 de febrero, donde se va a elegir la Preselección Colombia como primer paso para el proceso al Mundial de Taiwán en noviembre de este año. Pero entonces ya va con todo, ¿no? Sí, alrededor son de 30 deportistas. La idea es mantener los resultados que hemos venido mostrando durante los últimos años. Nuestro fuerte es la modalidad de figuras. Las pocas deportistas que tenemos en ir también esperamos que nos representen muy bien, quedando en buenos lugares, igualmente en la modalidad de danza. Pero pensando también ya desde ya en Taiwán, ¿no? Claro que sí, la idea es clasificar la mayoría de deportistas acá, en esta preselección, y a partir de ahí trabajar muy muy fuerte para lograr la final clasificación a este mundial. Los cupos son por nivel técnico y la idea es mejorar nuestro nivel y la calidad para que ellas logren convencer al técnico italiano Leonard Lienard, quien es el entrenador nacional y quien va a tener la última palabra para esta decisión. Y consolidando nombres también como Carolina, Juliana. Bueno, como deportistas más destacados tenemos a Carolina Báez, quien viene de una medalla de oro en los Juegos Nacionales en la modalidad de combinada, que es la suma de figuras y libre. También tenemos a Juliana Giraldo, quien fue bronce mundial en el 2011 en el Mundial de Brasilia. También tenemos a Luz Cristina Urrea, campeona nacional en la categoría senior, y Ana María Gallego, quien también es medallista en libre en la categoría senior.